Bienvenido un día más a nuestro programa Tradición Belenista, esta vez desde la Asociación Belenista San Lucas y con su nuevo y reciente presidente, una cara conocida porque lleva muchos años en la asociación como vicepresidente, socio desde muchos años, pero esta nueva campaña toma el mando para seguir manteniendo nuestras tradiciones. Buenas, Pepe, ¿qué tal? Hola, ¿qué hay? Que ya que hemos dicho, ¿cuántos años llevas tú en la asociación? Para que te conozcan, los que no te conocen vayan conociendo un poquito pues, tu trayectoria. Exactamente no lo sé, pero así por encima, pues veintitantos, cerca de 30 años. Y contigo también estuve, con Rafael, en fin, he estado de vicepresidente por lo menos 20 años. Sí, desde un principio has estado en la junta directiva. Efectivamente. Nos comprometemos a hacer las cosas y somos gente comprometida y cumplimos o intentamos de cumplir, por supuesto. Siempre lo que hemos dicho, mirando de que no se pierda esta tradición, que no se pierda la asociación, que tantos años, porque estando ya cumplimos los 25 años, llevamos ya por lo menos la asociación, tendrá ya los 30 por lo menos. Sí, no más. O más, sí, no más. Exacto, porque yo recuerdo. La asociación nació en el amparo de la hermandad del Consuelo. Uh-huh. Y entonces, pues ya fue cuando yo entré en la hermandad del Consuelo. Y entonces ya nos reunimos una serie de señores que dijimos, pues venga, vamos a hacer la asociación y nos vamos a independizar. Y así fue. Pero siempre hemos tenido la acogida del Consuelo, porque antes de tener nosotros esta sede, pues estábamos allí en el Consuelo, aunque ya no pertenecíamos a la hermandad, pero el rinconcito nos lo tenían allí reservado. Mantenían el sitio para... Lo teníamos allí, sí. Este año ya hemos presentado campañas, se han presentado las distintas actividades, concursos. Vamos a refrescar un poco para la gente. El mercadillo está ubicado en la Plaza Cabildo, como siempre. Exactamente. Lo que queda el mes de noviembre y hasta exactamente... Hasta mediados de diciembre, por lo menos hasta el 15, vamos a estar allí ofreciéndole a la gente, a los belenistas, que vayan allí a buscar las cositas para montar el Belén, que se hacen aquí. ¿Seguimos siendo fines de semana y festivo el horario? Sí, más o menos. El horario, pues, desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde, más o menos, el fin de semana, viernes, sábado y domingo. Los diferentes concursos, como siempre, seguimos los cuentos, dibujos y el de nacimiento, posteriormente el de imagen de la Navidad. Hasta final de mes es la entrega de todos las inscripciones. Todas las inscripciones, justo. A través de, como siempre, la delegación o incluso en la asociación. Yo es que ya me lo sé de memoria. No, hombre, si tú has sido también... Secretaria y presidenta también unos cuantos años. Pepe, el pregón de la Navidad, ¿fecha? El 9, sabemos, de diciembre, en la parroquia de la O, en un principio, y el CELU, el hijo del CELU, el que da el pregón, en fin, que... Apostamos en este caso por Sabia Nueva, gente joven. Sí, 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 hombre, y con mucha ilusión, porque tú hablas con él y se le llena la boca diciendo que él va a ser pregón de la Navidad, digo, uy... ¿Cómo toma la Junta esa decisión? ¿Es de forma unánime? ¿Se le ocurre a alguien? ¿Viene propuesto por algo? Cuéntanos un poco cómo. No, ahí ocurrió que él, bueno, se le propuso y de momento aceptó con muchísimas ganas. Vamos, muy, muy contento él. En fin, que lo propusimos y lo aceptó, pues ahí está. El tío va a dar el callo. Dice que se va a hacer notar. Eso es lo importante, no lo olviden. El día 9 en la parroquia de la O, ¿hora? Creo que a las 8. A las 8. Otra fecha importante en la asociación, inauguración del Belén municipal, como siempre. Eso es. ¿El día? El día 7 tenemos primero la misa en el Carmen, hacemos la procesión del Niño Jesús hasta la biblioteca, y entonces ya allí se coge y se inaugura el Belén de la asociación, claro. Perfecto. Bueno, vamos a enseñar como siempre el trabajo que hacemos en la asociación. Ahora mismo nos encontramos en el taller, ¿vale? Que tenemos por aquí, vamos a ir pillando a socios, no me quiero caer por los cables,
Rafa, no te vayas, por favor. Vente tú por aquí. Aquí tenemos a Rafa Merino, nuestro encargado de taller. Rafa, yo veo este taller un poco vacío, ya que está todo para el mercadillo. Porque ya lo tengo todo preparado para el mercadillo. Nuevos materiales. ¿Qué es lo que hemos hecho nuevo este año? Hemos hecho los puestecitos, hemos hecho unos jardineritos y cosas, todas esas cosas de... Yo estoy viendo ahí unos corchos con restos de ramitas. ¿Están preparando algo o no? Esto es de un sobrino mío que viene aquí a hacer cositas también. Ajá. Lo estamos enseñando a hacer algo. Gente nueva y vamos trayendo, ¿no? Eso es. Perfecto. Pues vamos ahí entonces viendo lo que hay de mercadillo Ande aquí. ¿Dónde lo tiene Pili? Que es la responsable de mercadillo. La directora. Continuamos viendo los trabajos en la asociación, en este caso vamos a la parte de mercadillo, donde tenemos trabajando todas estas manos, estas mujeres que hacen esas miniaturas que se venden en la Plaza Cabildo. Me acompañáis por aquí y vemos las maravillosas miniaturas. Muy buenas a todas. Buenas. ¿Qué tal, Tere? Mira, hola. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué tenemos de pieza? ¿Qué vendemos en el mercadillo? Pues nada, en el mercadillo todo lo que tenemos, como podéis ver, es manual, lo hacemos nosotros aquí y tenemos un variadito, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, una de las cosas que yo ahora mismo le estoy poniendo el precio para el mercadillo son estas canastitas, ¿vale? También tenemos estas garrafitas que las hacemos nosotros a mano. También tenemos costillitas, tenemos también las atunas, que las hacemos también. Tenemos ahí kiosquitos, si quieres. Mira, estos kiosquitos de aquí son los que hablaba anteriormente Rafa, que ha ido él haciendo de madera para ya poner lo que es de más miniaturas y demás. Las costillas, que es también, aquí mejor lo hace él. Vale. Y están hechas totalmente a mano y si podéis observar es realmente como una costilla de las de verdad, viene con todos los detalles. Vamos a continuar por aquí un poquito más para ver qué pasa, Mari Pepa. ¿Por qué temen tanto los micros la gente? ¿Qué estamos haciendo? Cuéntanos un poquito. Pues nada, aquí le estoy dando una base antes de pintarla, con sus colores naturales, de marrón, y aquí estoy, entreteniéndome. Con la imprimación, Con la imprimación, ¿no? De la primera base. Aparte de la imprimación y esto, ¿tú el tema de pintura haces algo más o alguna miniatura? Hombre, sí, he hecho casi todo lo que hay aquí en las miniaturas estas de los canastitos, el pan, la uva, los canastitos de ganchillo, he hecho muchas cosas. Entonces, ¿estás distraída? Estoy distraída, llevamos casi todo el verano lía. Muchas horas las que se echa aquí. Hombre, nos compensa porque la verdad son cosas que nos gustan. Entonces, y la convivencia, ¿no? Sí. Además, de verdad, eso es lo más esencial en este trabajo. La convivencia. Pues nada. Te dejo trabajando con la imprimación. Y vamos a ver a la responsable de mercadillo, que aunque a ella no le gusta que le llamen responsable de mercadillo, no podemos evitar porque es la responsable de mercadillo. Claro, si pasa de algo mal, soy yo, ¿no? No, hombre, no, si mal no va a pasar nada. No. ¿Qué pasa? Cuéntanos un poquito, Pili. Aquí vemos que tú estás, una vez dada la base que habéis dado Mari Pepa. Sí, ahora le damos el color que le vamos dando color, vamos, poquito a poco. ¿Qué novedad tenemos este año? Pues novedades que tenemos, mira, estamos pintando esto para colgarlo en la pared. Misterios de pared, digamos. No está terminado todavía. Esta es la Sagrada Familia también. Y unas cajitas que hay por ahí con los misterios chiquititas, enséñasela por ahí. ¿Qué está haciendo Toñi? Le está pegando la figurita, ¿ves? Vale, eso, la figurita también la están pintada por vosotros. Sí, son unas figuritas muy pequeñas.
ahora vemos por aquella parte, pues vamos a ir viendo. Animamos, Pili, a que la gente vaya al mercadillo. Hombre, claro que lo vean, porque esto es todo hecho a mano, ¿eh? Esto no es... Hay algunos mercadillos de Navidad, pero como este no hay otro, lo digo yo, que yo he ido. Totalmente de acuerdo, ni todo hecho a mano, ni tanta variedad como en el que tenemos en nuestra asociación. Mira, precisamente las piezas que estábamos comentando anteriormente, si podemos ver aquí, podemos ver todo el proceso. Aquí sería lo que es pintado, lo que es el tema de color carne, ¿vale? Aquí lo tenemos ya completo con sus colores y también en color oro. Y una vez lo terminan de pintar, como hemos visto, queda montado en estas cajitas. Que con esto podemos decir que el que no tiene un Belén en su casa es porque no quiere. Porque esto lo podemos colocar en cualquier sitio de nuestra casa, por muy pequeña que sea, por muy poco espacio que tengamos, por muchos niños pequeños que digamos que no lo cogen. Es decir, podemos tener un Belén siempre que queramos y hecho totalmente a mano por estas maravillosas manos que hay en la asociación. Vamos a pasar por aquí, no te voy a hacer hablar mucho, Luisi, porque sé que estás malita. Voy a hablar yo, que me gusta un poco más que a ti. Estamos aquí con Luisi, que está encargada, ¿ves? Estamos haciendo estos pozos y está dando distintas texturas. En este caso la termina con piedras, aquí con césped. Y totalmente, ¿ves? Hecho a mano. Las piedras son de corcho y está dándole ya los últimos retoques. Con lo cual, aparte de eso, de un Belén, todos los complementos que podamos y se nos ocurran, está en nuestra asociación. Y yo no me quiero ir sin... hablar aquí con una joven adquisición que tiene la asociación. ¿Qué tal, Isa? Muy bien, ¿y tú? Yo tan muy bien también. Y más viendo que hay gente nueva y gente joven con nuestras tradiciones. ¿Qué es lo que estamos haciendo tú por aquí? Cuéntanos. Pues yo estoy haciendo, antes de pintarla o darle la primera capa con marrón, le estoy dando un poco de cola a la figura. ¿Y para qué das en la cola? Imagínate que el que te está viendo no sabe de esto. ¿Para qué se da la cola? ¿Tú lo sabes explicar o te lo digo yo? No, pues a mí me la han dado y yo no sé. A ti te han dicho esto y tú estás haciendo caso, ¿no? Encima de joven, ¿eres obediente? Sí. Es para que se quede, los poros se cubren, quede bien la pintura. Ah, vale. ¿Vale? ¿Qué te gusta de esta aquí, Isa? Todo. ¿Todo? ¿Tú pones Belén en tu casa? Sí. ¿Sí? Pongo tres. ¿Tres Belenes? ¿Cómo es eso? Cuéntanos un poco. Tengo uno grande que tiene como la cabaña, otro que es más chiquitito y después tengo otro que son figuras más chiquititas. Y todos los pones, vamos, que en tu casa sí. Hay Belén por todos lados. Sí. Pues nada, como podéis ver, jóvenes, manteniendo nuestras tradiciones, que no se pierdan. Dejamos trabajando. Mira, pues aquí es una cosa más. Los nidos de cigüeña hechos a mano. Y la cigüeña, exacto. Completo, animalito. Con las plumas no son hechas a mano, eso ya son. Hay cosas que tenemos que recurrir a lo ya hecho, pero totalmente a mano para que no nos falte ningún, como he dicho, ningún lujo de detalle en nuestra asociación. En nuestra asociación, en nuestro Belén, hecho por nuestra asociación. Tenemos aquí las atunas, que también totalmente a mano, la tenemos de distintos tipos, para ponerla directamente el que quiera en su Belén en distintos espacios y ya totalmente montadas. También ahí al lado podemos ver los troncos de las palmeras y detrás estoy viendo yo que esto es algo nuevo que no habéis hablado, lo voy a enseñar yo. Aquí tenemos unas ramitas, vale, con nidos de jilgueros, ¿no? Si no me equivoco, que yo de pájaro entiendo poco. Vale, también otro detallito, ¿veis? Totalmente el nido con sus huevecitos, todo, vamos, que no le falta lujo de detalle. Lo que no se le ocurre, lo que no hagan estas manos, es porque no se puede hacer. Pues, las dejamos trabajando, más, mira, más cosas, si es que me puedo llevar aquí todo el día enseñando detallitos. Mira, realmente, como las de toda la vida, pero mirad el tamaño en mi mano, que se aprecie
la miniatura que es. Incluso esa está vacía, pero las tenemos con el pajarito incluido. Bueno, todo. Marinero, pescadito, las gambas, todo. Los pajaritos. De la huerta. Las cajas de sardinas. La sardina en arenque. Exacto. Las cajas de sardina en arenque. El que quiera tener un Belén con detalles marinero y sanluqueño, ya sabe dónde acudir. Las papas de la colonia también las tenemos ahí. Eso sí, los langostinos lo hemos enseñado también. Espérate, bueno, no sé si vamos a volverla a enseñar de todas maneras. Ajá. Mira, un puesto totalmente de nuestra plaza de abasto. Le podemos hacer la competencia a Brioso. Nada, todo lo que estamos hablando, todo lo que se pueda, os podáis imaginar, lo tenemos en el mercadillo de nuestra asociación. Los dejamos trabajar y nos vamos a conocer el Belén municipal de este año. Estos reportajes, bueno, pues con una persona, con un hombre que lleva ya muchísimos belenes, que lleva ya, bueno, pues una larga trayectoria en el mundo del belenismo, y estamos en su propio domicilio, en su casa particular. Estamos con Adrián Estrada. Adrián, muy buenas. Buenas noches. Muchas gracias por abrir las puertas de tu casa para enseñarnos este belén. No, hombre, gracias a ustedes, porque son los que estáis siempre potenciando esta afición que tenemos de conmemorar aquí en nuestra tierra las Navidades, ¿no? Y entonces, pues, he agradecido a ustedes que le dais esta difusión. Y también para mucha gente que no pueden venir a verlo, que por circunstancias de que estén enfermos o cualquier cosa, pues pueden también disfrutar del Belén, tanto de los particulares como de la asociación y hermandades, que año a año va aumentando más en Sanlúcar. Este año un Belén particular en tu propio domicilio, ¿no, Adrián? Sí. Lo has montado en hermandades, en este caso muy ligado a la hermandad del cautivo, pero bueno, pues has optado por montarlo en tu propia casa y recrearte casi las 24 horas del día, ¿no?, con tu Belén. Sí, efectivamente, ya llega uno a una edad que, en fin, que hay gente joven en la hermandad y uno llega ya al relevo. Y creo que es importante, ¿no?, porque a la juventud hay que darle paso, y también uno, por la situación de Adrián, un poco lejos, pues también muy complicado estar subiendo y bajando para montar el Belén, ¿no? Y a mí la verdad es que me gusta montarlo en casa, porque siempre lo he montado en casa y he disfrutado montándolo, en los momentos de la preparación, del montaje y la terminación, que nunca termina, que siempre está uno todo el día pensando, mirando qué he puesto aquí, lo quito, lo pongo, ¿no? En fin, que disfruta uno mucho del Belén, ¿no? Es prácticamente todo el año pensando en el Belén, Adrián. Se puede decir que sí, porque yo te puedo decir que el año pasado, ya después de Navidades, a raíz de terminar el Belén, empecé a darle vuelta a la cabeza, que quería cambiar el formato, porque como habrás observado que otro año atrás, pues el Belén era un estilo de diorama más pequeño, en cambio este año ya se puede decir que es un Belén, porque no tiene ese formato ya de medida correspondiente a los dioramas, porque a mí me gusta el formato grande, o sea, no me gusta hacerlo pequeño, cada uno tiene su estilo, y me gusta tener espacio para hacer el Belén, ¿no? Y entonces estoy más cómodo haciendo ese tipo. Como te comentaba, pues el año pasado, al terminar sobre febrero, ya estaba dándole vuelta a la cabeza. El único impasse que hago es cuando llega Semana Santa, cuando tú sabes que me dedico a mi cofradía. Pero que en agosto ya estaba ya planificando en el garaje que tengo aquí. Pues ya en agosto empecé a hacer el montaje de la estructura nueva que tenía que montar este año. Y prácticamente cuando empecé ya de lleno el Belén sería en el mes de septiembre, por ahí. Ya empecé ya de lleno, hombre, no todos los días, todas las horas, pero hora y hora se dedica a esto muchas horas, ¿no? Y entonces pues va uno planificando, va haciendo bocetos, lo voy quitando, aunque muchas veces cuando llega la realidad, pues muchas veces no encaja. Aunque uno trata de hacerlo a escala, pues muchas veces no encaja, o si encaja lo ve uno que están muy juntas las figuras, o las casas caen muy juntas, o no hay mucha profundidad, y entonces muchas veces pues tiene mejor que quitar algunas cosas,
o cambiar un poco la situación con que iba a ser colocada todas las figuras y las casas, e incluso las montañas y el celaje, ¿no? Aquí, bueno, no sé si la figura, pero aquí todo está realizado por ti. No sé si incluso algunas figuras también. Lo que he hecho ha sido toda la parte, digamos, de la estructura, el montaje de las casas, de los detalles. Las figuras son compradas, ¿no? Son un estilo de salsillo de estilo murciano. Verán, el estilo de todos los pastores son iguales, porque me gusta que el Belén sea todo del mismo estilo, ¿no? Hebreo, samaritano, en fin. Pero este de estilo salsillo, de estilo Murcia, ¿no? ¿Y siempre lo montas en este estilo, Adrián? Siempre. Vamos, anteriormente a meterme yo de lleno en la construcción de casas y detalles, todo a base del porespán, como todo el mundo conocemos en el mundo del Belén. Y también de la madera. Ahora estoy trabajando mucho la madera, ¿no? Porque todas las puertas, los marcos de las puertas, incluso las vigas de las puertas, las terrazas, son todo hecho a base de madera. Pero, y toda tallada con el objeto de darle una sensación de antigüedad, y tiene su pequeña técnica, ¿no? Que no tiene nada de otro mundo, pero vamos, que tiene su trabajito, ¿no? La madera se le da una mano de nogalina, que yo se lo doy con cola, para que quede resalte mejor. Luego, una vez que le da la nogalina, cogiendo un color oscuro, le doy a betún, y entonces el betún lo que hace es incrustarse en las partes, que le echo unas muescas a través de unos pequeños taladros que le hago, o con unas cuchillas, para imitar que la madera está ya usada, y luego pues el polvo talco. Parte de la asociación, en este caso en el taller donde se desarrolla el Belén de la asociación, el Belén municipal que se monta en la biblioteca. En este caso podemos ver aquí al director de este año, Julio Bardera. Buenas, Julio, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Cuéntanos un poquito, bueno, qué te pillamos haciendo ahora mismo. Pues mira, estamos terminando lo que es el tercer plano, parte del tercer plano de montaña de lejanía, de profundidad. Y ahora mismo estoy colocando vegetación, porque una vez de pintura, la vegetación es lo que le da el toque final. Y esto es, vamos, parte del Belén de este año, que era un sueño que tenía yo ya en mente, que motivo por otros años no se ha podido hacer por tiempo, porque este Belén no es por nada, sino que está muy elaborado. Y hacía falta tener tiempo para hacerlo. No es decir que este año no hemos tenido todo el tiempo que hemos querido, sino que había que hacerlo. Y teniendo como un equipo colaborador como hemos tenido este año, pues todo se puede llegar a cabo. Porque este año vuelve a colaborar contigo Mauri, vuelve a colaborar Luis Rangel. El año pasado lo llevaba Mauri, lo dirigía Mauri, este año lo dirijo yo, con la ayuda de Mauricio, y Luis Rajé, ¿entiendes? Y todos los días, pues, aquí estamos. Este Belén lleva desarrollándose desde feria. Terminó feria aquí todos los días, todo el verano entero. Esto tiene mucha, mucha labor. Para todo aquel, para que se sepa, que la gente muchas veces piensa que nosotros los belenistas empezamos el Belén en el mes de diciembre o noviembre, y nos llevamos meses y muchas horas. Las medidas, ¿seguimos las mismas de todos los años, Julio? Este año tiene más profundidad. Date cuenta que tiene este el tercer plano, y todavía le falta aquí, esta parte, le falta la de profundidad, la que se va perdiendo. La lejanía. Aunque tiene cuatro planos. O sea, es más, la medida de dimensiones de ancho es la misma que el año pasado, pero de fondo tiene más. Tiene como metro y medio más de fondo. Por lo que vemos aquí, es un Belén de paisaje, es un misterio. Es paisajista. No quiero divulgar muchas cosas, pero va a ser muy abierto y va a estar muy conseguido. Va a estar muy, muy, muy currado, muy elaborado. Va a estar muy bonito. Y eso es, la terminación es todo, la pintura, la vegetación, el entorno de profundidad, porque tiene desde el primer plano hasta el último plano, va
en perspectiva. Y entonces eso es lo que al público le llama la atención cuando se abre y se hace la inauguración y la idea es que veamos un paisaje lo más real posible. Ahí está, que al público le dé un guantazo. ¿Esto qué? Es de verdad, la gente como toca, no es de verdad. Los belenistas estamos acostumbrados a decir, ¿no? Que sorprenda de... Que de el primer impacto es lo que más gusta. Julio, vemos que va a haber agua, que el agua no es agua natural, no es agua natural. No. Cuéntanos un poquito, ¿cómo se ha hecho este agua? Bueno, esto tiene también sus truquillos, sus cosas, ¿no? Para que la resina de polietileno no se coma el corso, pues hay que darle varias manos de cemento, de escayola y después de perlita. Hay que cubrir después, el poro de efectivamente, y hay que cubrirlo bastante con pintura. Y después se le da la resina de poliéster. Y después encima de la resina de poliéster hay una... Vamos, esto lo hemos conseguido por otro lado, que es como la espuma de la de lo con que lo es que la... hemos creado la parte, la espuma del agua, la parte que todavía blanca. Que todavía le queda parte de la espuma. A ver, que en el tercer plano siempre se ve como... perdido, ¿no? Como, ¿sabe? Como usa la bruma de... Todavía esto no está terminado. Si te pone aquí y le coge, si te pones desde aquí... Se vería un poco la perspectiva que queremos crear aquí, en su día. Desde aquí lo que es la espuma de la cascadita, porque después aquí va otro, que es el segundo plano, porque este es el tercer plano. Y después del segundo plano va el primer plano. El primer plano, que es donde iría el misterio. Ahí está. Hablando de misterio, el tema figura. Este año estrenamos figura. Estrenamos también figura que todavía no nos las tiene. Que tenemos un nudo en la garganta, como todos los años. ¿De quién estrenamos la figura este año? Bueno, de los hermanos Cerrada. Nuestro amigo hermano Cerrada, que fuimos este verano a verlo a ellos y esperemos que nos la tenga. Él nos ha dado la palabra y nunca ha fallado. Él no, la verdad no, que suele cumplir. Suele cumplir. Yo todavía estoy esperando. Yo también estoy esperando mi rebaño, pero como no sé si terminar el Belén. Bueno, tú nos dejas que nos dé a nosotros antes. El vuestro. Porque date cuenta que donde va el misterio todavía no está la ubicación. Claro, tengo idea. Idea, pero hasta que no lo tengamos. Pero es que para colocar una figura. ¿Qué tamaño, Julio? Es de 22. Entonces es complicado trabajar sin la figura. Totalmente. Y sin embargo lo estoy elaborando sin la figura. De cabeza. De cabeza. Que siempre que habrá que retocar un poquito, recortar lo que sea, pues ya, pero se pone donde yo quiero poner el misterio. Porque vale. Es un misterio nuevo. Inauguramos el misterio, como hemos dicho, de los hermanos Cerrada. Sí. La escena principal, evidentemente, es el misterio. ¿Qué representamos más? Va a haber... Hombre, claro, va a una fuente también. No es una fuente, es como un... donde la montaña suelta, un manantial, como especie de un manantial, ¿no? Donde va a ir también algunos pastores con un rebañito de ovejas o de cabras, ya yo... al ser un Belén totalmente abierto, lo que va a haber es muy tema de pastoreo, animales. Claro, después en los caminos que se pierden entre montaña y montaña, pues va su figura, pero ya de tamaño masica, jugando y jugando a perspectiva. Esa es mi idea, que ya llevaba mucho tiempo queriéndolo hacer, y este año, pues. Reyes Magos tenemos este año en el Belén. Que si no nos tiran de la oreja nuestros amigos de la orden. Sí, hombre, claro, había que ponerlo. Siempre yo intento de ponerlo, pero siempre en todas las escenas no es la misma. Cada Belén tiene su estilo y su evocación de poner la figura. A mí siempre, si yo pongo un Belén, no os quiere decir que siempre ponga los Reyes Magos. Que depende del tipo de Belén, del tipo de figura tengamos. No siempre tenemos reyes para poner al tipo de Belén. Regreso de la huida de Egipto. Hay muchas escenas
representativo de bíblico del Belén. Entonces, este Belén va a llevar Reyes Magos, pero hay otros Belenes que a mí no me gusta poner Reyes Magos porque no le pega. No quiere decir, no tiene los Reyes Magos, ya me voy. No, los Belenes, hay muchos tipos de Belén. Si es una huida de Egipto, no puede ahí llevar. No puede llevar Reyes Magos. Si el regreso de la huida de Egipto, tampoco puede llevar. O sea que es una representación de que sí, como es apaisajado, es grande, tiene mucha lejanía, pues se puede poner. Y además va a estar muy bonito este año. Lo invito a todos vosotros que vengáis a verlo en la Biblioteca Rafael Pablo, que es la inauguración el día 7. El día 7 lo hemos estado hablando con Pepe. Ahí está. Y luego, durante todas las tardes y fines efectivamente de semana, intentaremos que el Belén esté abierto la mayor hora posible. No sabéis siquiera las horas que lleva este Belén. Bueno, este Belén y el del año pasado y todo. Todos los Belén. ¿Tú lo sabes? Yo sí. Julio, aprovecho ya que estamos aquí contigo y eso, aparte del Belén de la asociación, ¿este año en casa hacemos algo? Estoy haciendo una alegoría, que es un nacimiento, con figura de Luis González Rey, de Cádiz, un gran amigo mío y escultor, un gran escultor, me gusta mucho. Para quien no lo conozca, recordamos que es el autor de las figuras del Belén del año pasado de la Hermandad del Rocío. Así que pueden imaginarse ustedes, como está diciendo Julio, el gran escultor que es. Sí, no por echarle piropo, pero que como buena persona, buen escultor. Y después, lo grande que tiene este hombre, que nunca falla. Que le encarga cualquier figura, cualquier cosita y siempre te la tiene. Antes de las Navidades, ¡pum!, ahí la tiene. Para mí, chapo por este hombre. Y esto es lo que estoy haciendo en casa, una alegoría. El tiempo te permite también. Claro, pero es que en casa tengo que ponerlo siempre, quiera o no quiera, porque esto lo llevo en la sangre. Totalmente. Mucha gente que me dice en el taller que soy yo tonto de nacimiento. Bueno, pues a Dios le doy gracias por darme esta bendita tontura, hobby. ¿Me entiendes? Hay otro que es al tiempo en los bares. No, que yo no visito los bares. A mí también me gusta mi cervecita entre amigos y demás, ¿no? Además, ahí surgen también buenas ideas, ¿eh? Entre belenistas, claro, todo hay que decirlo. Claro. Pero que mi hobby es este es la pintura. Tú sabes que también pinto muchísimo desde chico. Y las restauraciones y el belenismo lo llevo en la sangre. Te adentraste, hablando de tu hobby, de la pintura y eso, te adentraste en el mundo también de la figura. ¿Seguimos haciendo algo de figura? Sí, hombre, claro, porque en la alegoría que todos los animales lo he hecho yo, ¿no? Y también en el congreso que tuvimos nosotros aquí este año, también expuse mi figura y demás. Solamente que yo tampoco me dedico a esto, sino lo hago porque me gusta. Tengo mi horno de cerámica en casa y hago cuando puedo y cuando quiero y como quiero. Porque ¿esta alegoría engaña, podemos visitarla hombre, en casa? Pues claro que sí. Todo aquel que todavía quiera. Todavía no está terminado. Cuando se termine ya lo que es llegado la fecha más cercana a Navidades, después del puente de la Inmaculada, podremos ponernos en contacto todo aquel que te conozca y eso, porque Julio es un belenista de muchos años conocido. Bueno, cuando lo ponía el Belén, ya no la alegoría, es alegoría escenografía. Pero cuando yo ponía el Belén, tú sabes que siempre venía gente de otro lado. De todo. De Madrid, de Barcelona, venía gente también, porque venía a visitar también de la asociación y de otros compañeros de belenistas de aquí, como de Rafael, ¿no? Limeño, ¿no? Martínez, que también un pata negra, vamos, haciendo Belén. Entonces, todo el público de él también me lo mandaba para mi casa. Y después siempre estaba la mañana aquí, todas las tardes aquí. Desde por la mañana visitaba los Belenes de aquí de San Lucas y después ya se iban o para San Fernando, para Jerez, lo que sea, pero siempre viene aquí, comían aquí dos peces. Es decir, que el belenismo no solo es una tradición, sino que también deja turismo aquí en San Lucas. Deja turismo aquí en San Lucas. Hay que decirlo. Viene bastante gente, que no lo creas, además tú lo sabes, que viene bastante gente. Yo, por cercanía con Sevilla y la Asociación de Sevilla, me constan, porque además me preguntan todos los años la ruta de Belén es nuestra.
y visitan tanto de Sevilla, San Fernando, vienen de Córdoba, de todas las localidades que nos podamos imaginar. Sí, pues dejamos trabajando a Julio. Hombre. Yo desde aquí invito a todo el mundo que a partir del día 7 visite la maravilla de Belén que están haciendo en la asociación, que ya les puedo decir que no va a dejar a nadie indiferente, porque como estamos acostumbrados, los belenes de la asociación suelen sorprender. Y a todo aquel que pueda, pues que se acerque, vean que sea una, como él dice, una pequeña escenografía, una alegoría, el detalle que está poniendo Julio en su casa. Nos despedimos y nos vemos la semana que viene con más belenes y más belenistas.